eso solo para don Ramón? Se va a subir por las paredes. Hoy quiero tomar café yo también, a ver si me despejo un poco. Tengo la cabeza tonta. Y un dolor en la cintura que parece que me parto en dos. Pues para eso lo mejor ha sido siempre una copita de licor de moras. ¿Lo mejor para qué? Ay, pues ya sabe, ¿para qué va a ser? Yo he sido siempre muy herbolaria y muy de las cosas de antes. Y a mí, lo primero que me dio a tomar mi madre fue una copita de licor de moras. Para la jaqueca. Ay, ay, Lola, ¿se va a ser verdad que tiene la cabeza tonta? No, cuando empecé a ser mujer. Ah, es que como le daba tantas vueltas, no la entendía. Es que en mis tiempos no se hablaba de esas cosas directamente. Ni en los míos, por eso no sabía nunca nadie de qué se estaba hablando. Bueno, voy a buscárselo. Tengo una botellita guardada en el gabinete. Doña Trini, que no es eso. ¡Que no es eso! ¿Que no es eso? Pues debería. ¡Uy! ¿Quieres dejar mis cosas en paz, hombre? Mi agenda. ¿Tu agenda? Pues tu agenda estará ahí. ¿Qué va a estar aquí tu agenda? Que no está ahí mi agenda. ¿Estamos verdaderamente a 13? Sí, desgraciadamente sí, a 13. Socorro. ¿Por qué? No es martes, ¿no? Y estamos en mayo, no es que yo esté loca. No, tú estás muy loca y estamos en mayo. Son dos cosas distintas. Ah. A ver, ¿cuál es la tragedia? ¿Te has olvidado algún cumpleaños? Al contrario. Me parece que acabo de inventar uno. ¿Eh? Para que luego diga que no me ocupo de usted. ¿Su café? Gracias. Tómeselo a sorbitos, verá cómo se le quita todo lo que tiene. Si tengo lo que me temo y con esto se quitara, sería usted millonaria. Eso sí, acabaría en la casa. Diga, San Juan y Martínez Luque, abogados, a sus órdenes. ¿Eh? ¡Diga! ¡Diga, diga! Oiga, ¿quiere hablar usted un poco más alto, que no le oigo? ¡Que hable usted un poco más alto! Un momento. Sí, sí, enseguida. No se retire, no, que se ponga don Luis. Don Luis. Que se ponga don Luis. No, don Luis, no, aquí no hay ningún don Luis. ¿Eh? Lo del Luis es un camelo. Mire. Ahora le explico. ¡Qué chuletas de aguja! Escuche. Y si es el solo mío, ¿para qué le voy a contar a usted? Es don Ramón San Juan. Sí. Sí. Lo que yo quiero es una entrevista. Se trata de un divorcio. Hombre, veo, claro. A su despacho. Sí, sí. Sí, claro. Sí, tengo su dirección. Ya me la facilitó un amigo. Ya. ¿Alfredo qué? Astigarraga. Astigarraga. Oiga, hable un poco más alto. Astigarraga. Astigarraga. Alfredo Astigarraga. Sí, pasado mañana. A las 6, sí. De acuerdo. Espérese un momento, señora. Espérese un momento. Un kilo para esta señora. ¿Con quién hablabas? Con un amigo. Con uno de la partida, quedando para el sábado. Ya. Córteme las finitas y quítele lo gordo. Si le quitan lo gordo, se quedan en nada, señora. Para no llevar gordo, hay que pedir solomillo. Ay, bueno, bueno. Ya. Pero córteme las finitas. ¿Y desde cuándo jugáis la partida del sábado por la noche pasado mañana a las 6, eh? No sé con quién hablabas, ni de qué. Pero lo de pasado mañana a las 6, lo he oído perfectamente. Y no quiero ni pensar que a espaldas mías hayas hecho las paces con el chico y con la guarra de su mujer. No he hecho las paces con nadie. Ya. Estaba hablando con Luis ante el estanco y me estaba diciendo mira, lo no del me partido. Grites, No, no, si no te grites. ¡Que no me grites! ¡Escucha! ¡Mira, que no lo soporto! ¡Peter! Pasado mañana, ya. A las 6. ¡Ay, ¿sí? bueno! ¡No me grites más! ¡Caramba! ¡Estoy harta de aguantarte! ¡Hijo! Sí, efectivamente, pues
No tengo motivos para quererme separar, sabe usted. Motivos legales no tengo. Ya. Es una mujer decente, ¿eh? Se ocupa de todo, tiene la casa como es debido y está donde tiene que estar. Pero es que no la aguanto, mire usted, es que no la aguanto porque es que siempre de mal humor, con la cara hasta aquí, para todo una mala palabra, bronca por cualquier cosa. Si es que todo le parece poco, nada le hace ilusión. Vamos, ni su hijo, fíjese usted lo que le digo. Al chico nuestro, vamos, le hizo la vida imposible hasta que se casó. Y después peor, porque le quería malmeter con la mujer. Vamos, le volvía la cabeza loca hasta que dejaron de hablarse con ella, no le digo más. Y al nieto que tiene ahora 2 años, ni le conoce. Y yo veo a mi hijo a escondida de Pascua a San Ramos porque, oiga, como ya se entere, es que vamos, que me arma un cico, que para qué se va usted. Vamos, resumiendo, un infierno. Vamos, que doy dinero por no ir a casa. Que me voy al cine yo solo como un tonto y lío a los amigos para que organicen partidas de cartas y me invento un viaje con la cosa de traerme la mercancía más barata. Porque yo soy comerciante, no sé si se lo he dicho, no. Sí, carnicero y charcutería también. Bueno, tengo unos jamones de jabugo. Le voy a mandar a usted uno curadito que va, ya verá, se va a chupar los dedos, de verdad. Bueno, para no cansarle, que hago lo que sea con tal de estar por ahí y no pisar mi casa. Y tiene delito, hombre, tiene delito. Pero como de todo se acaba uno por hartar, pues me he dicho a mí mismo, Alfredo, hasta aquí llegó la riada. Tú no tienes costumbre de estas cosas, pero vas a ir a ver un abogado y te divorcias. Si no quieres nada, me marcho. Ah, no. ¿Esta quién es? ¿La secretaria? No, no, no. Es mi socia, un abogado. Ah, ya, ya. ¿Qué se me hace allá, ¿eh? Tengo que hacer compra para 2 o 3 años. ¡Ay, no será tanto! Bueno, ¿y qué? ¿Por fin? ¿Esperamos o no esperamos? Esperamos equivocarnos, doña Trini. Hoy me hago el harakiri. No sea exagerada. Lo sabe ya su marido. No le he dicho nada, pobre mío. Hasta que no esté segura, no, igual se me queda del sitio. Bueno, hija, bueno, no sé por qué tanto apuro. Al fin y al cabo, la pobre criatura viene a su casa. Pues eso es lo malo, que en su casa hay superpoblación y crisis económica. Ay, ay. Que conste que indemnizarla, quiero indemnizarla, ¿eh? Y hacerlo todo bien, eso sí. De perjudicarla, nada, ¿no? Pero pronto, porque es que, oiga, de verdad, esto no hay que lo aguante, porque es que es un día, yo, que no, de verdad, que no lo aguanto. ¿Lleva usted muy cargada de paquetes? Como siempre. ¿Hay más? Sí, uno más. Muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Adiós, buenas tardes. Adiós. ¡Socorro! Demostrar algún sentimiento ante el hecho de que yo entre en casa, ¿no? Por lo menos eres sincero. Toma. Sube. Sube, ¿eh? La familia. Eres una galleta, sube. Donde yo te digo. Toma. Ahí, eso es. Sí, señor. Muy bien.
Sonia, soy yo. ¿Cómo perdón? Soy yo, tu madre. Claro que tengo la voz muy joven. Soy muy joven. Exacto, una niña. Y hablando de niñas, ¿la Pepa está contigo? Sí, pero yo vengo de hacer la compra, no de rizarme las pestañas. Ah, bueno, pareció notar cierto retintín. Ya sé que es hija mía, me acuerdo muy bien de los pormenores. Pues si lo recuerdas también, no los olvides. No, no, si es que yo no los olvido, eres tú. Yo tengo muchas cosas que hacer y Carlos lo mismo. Mujer, te estás pasando. Déjame a mí. Ya, pobrecito, es que me da una pena mirar, no sé qué decirte. ¡No la apagues! Sí, sí, no, no. Es que dice que se queda con la niña y en cuanto vuelves la espalda, ¡zas!, me la suelta a mí. Si no lo sé, mamá, es que no lo sé. Me imagino que estará por ahí. Vete a saber dónde andará metido este, vete a saber. ¡Socorro! Quita trasto, siempre en medio. ¿Dani? ¡En la cocina! ¿Te quieres quitar? Como le des a las almendras, no veas cómo te vas a poner de gorda. No veas cómo me voy a poner de gorda de todas maneras. Y como sigas con esa broma idiota de gritar socorro, un día de estos te va a pasar algo. Bueno. Cuando me pase gritaré socorro y me salvarán enseguida. No, porque te harán igual que el del lobo. ¿Dónde pongo esto? En ese armario. Mira, además, nadie va por ahí gritando cosas. Y mucho menos socorro. Me divierte, ¿qué quieres? Yo soy así, insólita, exótica, inquietante. Majara perdida, diría yo. Más respeto, niño. Bueno, pues, te hallas en un estado de avanzada demencia, querida madre. Será la edad. Ya estamos. ¿Pero qué edad te crees tú que tengo yo? Papá tiene 42. Tú tendrás medio minuto menos. ¿Qué son 82, 92? Ni idea. Andarás por los 40 mínimo. Pues a los 40 mínimo se tiene toda la vida por delante. Anda, carrocilla, menos presumir. ¡Socorro! ¿Cuánto pesas, enana? Harta. Me tienen harta. Bueno, mujer, tampoco es para tanto. Así damos un paseo y nos da el aire. Si no es eso, es que me saca de quicio que nos tengan siempre de comodín. Bueno, ellos también nos ayudan. Ellos son mis padres. Tú y yo no somos sus padres. Tienes una filosofía un tanto peculiar. Que se hagan a la idea. A cada cerdo le llega su San Martín. Y un tanto basta. ¿Quién les manda tener una niña tan pequeña a estas alturas? Siempre se tienen pequeñas. Pero no se tienen cuando uno ya es viejo.
Si no podían cuidar de ella, que no la hubieran tenido. Ya. Venga. Ábreme esto, anda. Trabaja un poco. Tienes razón tu hermana. Eres un caso. Vas allí, le sueltas a la niña y luego te olvidas. La niña no es hija mía, ¿eh? Tampoco es hijo tuyo el perro. Y si fuera el perro, no te habrías olvidado. Son amores distintos. Y no le llames el perro. ¿Pues qué es? Se llama Trasto. Y él lo sabe perfectamente. Y le duele que le llames el perro. Le parece un desprecio, como si le quitara su identidad. Qué interesante. ¿Cuándo tenéis esas conversaciones tan profundas? Deja. Mejor que vaya yo. Vendrá Fina. No serán ellos tan pronto, será papá. Tu padre no llama al timbre. Son ellos. Cuida eso. ¿Pero qué hago con el sofrito? Dale, vueltas. ¿Estáis sordos? Bueno. Está aquí la heredera. ¿Cuál de las dos? La heredera. Parece un chiste negro. Yo aquí soy el Pupas, la cenicienta de la familia. La heredera. Ya está lamentándose. Para una vez que hace un favor, ¿quién carga normalmente con esta mona, eh? ¿Quién? Yo. ¿Tú? Sí, yo. Bueno, así aprendéis los dos para lo que venga. Y no le llames lo que venga como si fuera un tren. ¿Y el niño o la niña? Precisamente porque no sé qué será, digo lo que venga, que es lo que se ha dicho toda la vida. Además, luego será niño, niña, dos niños, dos niñas. La vida da muchas vueltas. Sí, hombre, como que voy a tener gemelos. Yo no me refería a eso. Sí. Hola, Golfo. ¿Qué haces por ahí aún estas horas? Yo, traer a tu hija pequeña, que la tenéis abandonada. Como la pobre nació a destiempo. Enrique. ¿Todavía? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Les daré un bocadillo a estos dos, así no ceno sola. Gracias. No, que me voy a dormir. Que no, que no. Pues no vengas tranquilo, ya te daré una tila. Hala, hasta luego. Os quedáis, ¿no? Ya que hemos venido hasta aquí. Sí, por favor, quedaros. Quedaros para que no cene solita. Hijo, qué tonto eres. Me has entendido perfectamente. Eso es lo malo. Qué bien. De vez en cuando me gusta comer como es debido. Estofado, ¿verdad? Con sus patatitas, sus guisantitos, su zanahoria. Yo también quiero. Será grosero. Di que sí, hijo. Sonia, reconócelo. Comer bien lo que se dice comer bien, no comemos bien. Di que sí, hijo. En una pareja es muy importante la sinceridad. Hablo con toda sinceridad. Seguramente es la primera vez en la vida que te hablo así de claro. Todo eso está muy bien. Pero si te crees que te voy a dar facilidades, vas listo, ¿eh? Que tengo mal carácter. Otras tendrán cosas peores. Sí, pero yo no me he casado con esas otras. Pues conmigo sí. Y no te creas que te vas a ir de rositas. Asun, yo me voy a ir lo mismo. Eso que quede claro. Y si hacemos las cosas por lo legal, saldrás ganando. Así que tú verás. Esto es el colmo, ¿eh? Como si no fuera bastante con ese hijo, señor. Ese hijo que me ha dado ese pago. ¿Pero qué he hecho yo para merecer todo esto, eh? ¿Es que no he cumplido siempre con mi obligación? ¿No he sido una persona decente? Ser persona decente coge más campo del que tú crees. ¿Ah, sí? ¿Qué? Anda, anda, dime, dime. Dime qué, anda, dímelo. Son cosas que no se pueden explicar. No sé, se nota en la vida de cada día, en detalles. Detalles. A estas alturas me van a pedir a mí detalles, ¿eh? Cuando se vive con una persona es para aguantarla. Solo si te quiere, Asun. Y si tú la quieres. Dale con la tontería de quererse. La vida es otra cosa. Que yo sepa, todos los matrimonios se tiran los trastos a la cabeza. Puede. Pero será de otra manera. Pero mírame a la cara, hombre. Mírame a la cara. ¡Lola! ¡Lola! ¿Se puede saber cuándo me he mudado yo de casa? ¿Pero qué estás haciendo? ¡Te pregunto que cuándo me he mudado yo de casa! Pues cuando yo, hace 15 años. ¿Qué quieres decir con eso? Hace 15 años me mudé yo a esta casa. ¡No! ¿Y cuándo habéis decidido entre todos que ya no vivo en ella? ¿Qué dices? ¿Se puede saber qué te pasa? ¡Que no encuentro mis cosas! ¿Por qué he arreglado los armarios? ¿Alguna vez tengo que arreglar los armarios? No sé para qué. Con lo poco que te ocupas de tu casa de un tiempo a esta parte, no creo que fuera lo más necesario poner el armario patas arriba para que yo no encuentre ni mi reloj, ni mis gemelos, ni siquiera una maldita corbata. ¿Que yo no me ocupo de mi casa?
Aquí están tus corbatas. ¿Yo no me ocupo de mi casa? ¡No! Como no sea para que yo me gaste el dinero en cosas inútiles, ¡no! ¿Te recuerdo lo que me costó aquello que tú llamabas lavarle la cara a las paredes? ¿Te recuerdo lo que me costó? Será, nos costó. Yo también trabajo, ¿no? Sí, hasta que me harte. ¿Hasta que te qué? ¡Hasta que me harte! ¿Dónde están los gemelos? ¿Y yo qué sé? Con la que has armado, yo qué sé dónde está nada. Muy bien. ¡Muy bien! Lleva toda la niña, Dani. Yo ya llego tarde. Es que esto es un moto. Pues coges un taxi. Hasta luego. Aquí están los gemelos de las narices. ¿Dónde está? Papá, con el tren que llevaba debe estar ya en Burgos. ¿Que se ha ido? Tenía mucha prisa. ¿Que se ha ido sin decir nada? Ha dicho hasta luego. A mí no. ¡A mí sí! Dinero para un taxi, tengo que llevar a la Pepa. Toma. ¿Eran estos? No. Vaya por Dios. Tampoco me los hubiera podido poner con esta camisa. Y las otras no las encuentro. Vaya por Dios. Venga, nena, date prisa que así me ahorro el taxi. Y luego te compro un chicle, ¿eh? ¿Vale? Vale. Pero solo uno, ¿eh? Vale. ¿Puedo saber cuándo vas a meter de una vez a esos pesados en un avión? Ni se sabe. Todavía les quedan muchos museos y tablaos flamencos. Pues yo me empiezo a hartar de tener que esperarte todas las noches hasta las tantas. ¿Quieres que te diga lo que puedes hacer mientras me esperas hasta las tantas? ¿Arreglar bien los armarios? Por ejemplo. ¡Toma! ¡Los buenos! Tampoco es para tanto. Vamos a ver al abogado, no al rey. Sí, pero yo no quiero que ese señor piense en lo que tú le habrás hecho pensar. Él es un señor, es un chico joven. Oye, ¿y qué es lo que yo le habré hecho pensar? Pues que tu mujer es una desastrada y que no te lleva como Dios manda. Como si eso contara tanto. Yo es que no te entiendo, ¿eh? No te entiendo. ¿Pero qué es lo que cuenta entonces? Dime, ¿qué es lo que cuenta? Mira, Asun, cuando uno vive en un campo de concentración, lo que menos le importa es que quede limpito. ¡Quita! ¿Pero qué haces? ¡Que no voy! ¿Que yo qué? ¡Que no voy! No voy, no voy. Ya, ya, ya. Sí, le comprendo, claro. No ha sido culpa suya, hombre. Nada. No, eso cuando usted quiera. Eso sí, usted me llama el día antes y ya está. ¿Eh? Hasta pronto, entonces. Adiós. ¿La experiencia de comprarlo tú no te tienta? Sí. ¿Con quién hablabas? Con Alfredo Astigarraga. Nada, que su mujer se ha puesto de pronto hecha una bestia y no quiere venir. ¿Palabras textuales? Fidedignas. Pobrecillo. Debe ser una tarasca de mucho cuidado. Debe ser una cosa así como tú.
Mejor como mi niña mayor. Nunca ha habido quien la aguantara, pero desde que se ha casado está peor. Claro, si es que eso le sienta muy mal a la gente. Buena es buenísima, pero nos trata... Hasta para hacernos ver que nos quiere nos echa una bronca. Porque los tenéis muy mal educados. Es que soy una madraza. Y le das todos los caprichos. Papá sabe de sobra que los domingos venimos a comer nosotros. Podía haber tenido el detalle de quedarse en casa. Qué pesada eres, ¿eh? Que están aquí los suizos, que los tiene que pasear. ¿Qué suizos? Los del laboratorio, los jefazos. Hoy se han ido a Toledo. Anda, Sonia, hija, vete sirviendo tú. Yo ni hablar. Yo soy una intelectual y además estoy embarazada. Si es por eso, debes estar embarazada desde que naciste. Mujer, por servir la sopa no vas a abortar. Eres un imbécil, guapo. ¿Quién? ¿Este santo o yo? Los dos. Mira, y en cuanto a eso de la intelectual, será porque en tu carné pone estudiante, porque por otra cosa... Dani, no la tomes conmigo que me voy, ¿eh? Que a mí no me haces gracia, ya lo sabes. Toda la vida igual, como el perro y el gato. Cállate tú. ¿Pero qué pasa? Ahora toca gritarle al pobre perro. Que no le llames perro, que se ofende. ¡La sopa! Sí, hija, sí, pero espera. ¿Está visto de cómo no la sirva yo? Venga, calla paz. ¿A cuál de las dos sirvo primero? ¡A mí! Totalmente de acuerdo. Es la única que tiene sentido común. ¡Imbécil! A que te doy un tortazo. ¿Y si nos separamos, qué tengo yo que hacer? ¿Comer sola? ¿Cenar sola? Si estás sola porque quieres, por hacer las paces con tu hijo. Y aguantar a esa, y ponerle buena cara, antes muerta. Prefiero hacerme la idea de que no tengo hijo. Bueno, eso allá tú. Y también tienes a Mita, si tienes a tu madre. Mi madre. Ya ves, mi madre. Bueno, y por otro lado, ¿quién te dice que...? Porque con el tiempo puedes conocer a otra persona. También. A estas alturas. Bueno, ¿y por qué no? ¿No se vuelven a casar los viudos? Pues esto es lo mismo. Además, vamos a ver, ¿cuántas veces lo has restregado por la cara? ¡Ay, qué suerte tienen las solteras! ¡Ay, quien pudiera volver atrás! ¡Pues ahora puedes! ¡Atrás no! ¡Atrás no puedo! Todo no es ser joven. Cada momento tiene su lado bueno. Vivir vas a vivir bien. No te va a faltar de nada. Nadie te va a dar la lata. ¿Qué más quieres? ¡Quiero una familia! ¡Que para eso la hice! ¡Para tenerla! No, eso no. No la hiciste. Te has pasado la vida deshaciéndola. Que no es lo mismo. ¿Por qué? ¿Es que las otras familias nos regañan? Será de otra manera. ¿De otra manera? ¿Pero de qué manera? ¿De qué manera? No, señor. Una broma es una broma, pero mi mujer... ¿Pero no su mujer? Yo no me meto con tu mujer, me meto con mi hermana. ¿Os queréis callar todos de una vez? ¿Os queréis callar? Es que aquí no me hace caso nadie. Que no, pesada, que no te hace caso nadie. ¿Por qué no te resignas de una vez? Oye, a mi madre no le hables así porque te doy una galleta, ¿eh? Yo no le hablo a tu madre, le hablo a la mía. Vamos, Sonia. Se quiere callar, Usía. Que lo tiene que pagar el pobre animal. ¿Queréis sentaros todos y dejaros que me meces? ¿Y lo que es conmigo? Ya podéis dejar de contar para resolveros papeletas. Cuando no tengáis donde dejar a esta, os la coméis. Y tú ya puedes dejar de contar con tu padre a primeros de mes. Y la que se va a tener que comer a la niña vas a ser tú. Esencialmente porque no vas a tener otra cosa. Tampoco hay que humillar, me parece a mí. Ay, de rodillas. De rodillas me vais a tener que pedir que coja vuestro dinero. De rodillas. Muere mujer, tampoco es para eso. Será posible, desagradecida. Bruja usurera. Le pienso contar a tu padre todo lo que me estás diciendo. Que no sé es cuándo. ¿Quieres más? Sí. Hija, eres una lima. ¿Qué saque tienes? ¿Te gustaría tener otro hermanito? No. No digo uno de estos cafres mayores, ¿eh? Digo uno pequeñito, un niño como no. Tú. No. Socorro. ¿Te importaría molestarte un poco y luchar tú también? Esto es importante. Importante. ¿Lo que hay que oír? ¿Qué te has creído que eres? ¿El presidente de la audiencia? Oye, Mireia, la mujer de Astigarraga va a venir aquí de un momento a otro. Y si yo no encuentro esos papeles, no sé qué voy a decirle. Pues no le digas nada, cántale.
cantas tú. Yo me voy a dar una vuelta. Dame un café, anda. Oye, ¿pasa algo malo? Que voy a estallar y no quiero. Solo, claro. ¿Solo el qué? El café, ¿qué va a ser? ¿Y cuándo lo tomo yo con leche? Café solo y muy cargado, hombre. Oye, conmigo el cabreo no, ¿eh? Que soy tu amigo. De eso nada. Lo único que le falta a esta señora es tomar café. Ponle una tila o una copita de agua del Carmen. ¿Lo pongo o no? Lo pones. Venga, hombre. Sea rencoroso. ¿Es que no puede una estar un poco nerviosa? ¿Un poco nerviosa? Llevas unos días que no hay quien te aguante. Pobre Enrique, lo que debe estar pasando. ¿Enrique? Nada. Últimamente casi no le veo. O está en Suiza, o los suizos aquí y él con ellos. ¿Y es por eso que tienes ese humor de perros? No. ¿Que no? Si me conoceré yo a mis clásicos. Que te digo que no, que es otra cosa. Tienes la mosca detrás de la oreja, mi lady. ¿Qué pasa? Que estás preocupada por el químico, ¿eh? No digas tonterías. Enrique es un hombre muy sensato, con la vida ya hecha, completamente incapaz de una locura. Qué espanto, ¿no? Pobre. Yo tenía mi vida ya hecha y ahora... la que nos vamos a meter, señor. Eso. Si es que es verdad. ¿Te crees que ya tienes un puesto en la vida y de pronto, pues no...? La vida no es una posición que la ganas una vez y ya está. La vida hay que ir haciéndola todos los días. Además, no sigas dándole a la matraca. ¿Quieres? Tú no estabas contenta, ni yo tampoco. Bueno, no estaría contenta. Pero colocada, estaba colocada. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Perdón. Ay, ¿qué hacemos? Subir conmigo. Ay, hijo, por Dios, siempre estás mandándome. Caramba, hombre. Aguantó hasta que un día, sin dar más explicaciones, cogió un avión y se largó a Zambia. ¡A Zambia! Y no han vuelto a saber más de él. Hola. 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 ¿Tú conocías a mi hija, Pepe? Me parece que no. Pues tenía suerte. Hola, hola, ¿qué tal? Encantada. ¿Qué pasa? ¿Llego tarde? Me habías dicho arriba, ¿no? Bueno, es que haya excusas. Sí, yo siempre llego antes de tiempo. Eso sí que es verdad. Cuando naciste, por ejemplo. Oye, me parece que te quiere llamar Siete Mesina. Defiéndete. Sabe mejor que nadie que nací a los 9 meses. Sí, pero ¿los 9 meses de qué? En ese caso, fuiste tú la que te viste demasiada prisa, no yo. ¿Quién nació, tú o yo? ¿Qué me vas a reprochar ahora, haber nacido? ¿Siempre os citáis a merendar para intercambiar frases amables? ¿Merendar? A mí nadie me ha preguntado si quiero tomar algo. Oye, ¿quieres tomar algo? Sí. No, no tiene tiempo. Si llegamos tarde al médico, la consulta estará yo. ¿Y este quién lo paga? Ay, sí. Yo os invito. Aprende. Eres peor que un dictador. Yo quería un café. Haber venido antes. Bueno, jovencita. Me vas a tomar estas vitaminas. Vas a comer un poco más y el mes que viene vas a volver por aquí. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vete tú, yo me quedo. Quiero consultarle algo al doctor. Bueno, ¿y por qué me tengo que marchar? Adiós, Sonia. Tú me dirás. ¡Taxi! Por favor, lléveme... No, no me lleve a ninguna parte. Estas tías... Lo que yo querría es no quedarme descabalada. A ver si usted me entiende. Echarle de menos no le voy a echar de menos. En la tienda, él está a sus cosas y yo en las mías, ¿eh? Y lo que es en casa no está nunca. Y es mejor, porque cuando está me estorba. Pero yo ya estoy hecha a tener un marido. Le pongo un ejemplo. Hoy mismo me dice de venir aquí a hablar con usted.
Bueno, pues le he tenido que pedir que me acompañe usted. Porque yo ya no sé ir sola a los sitios. No estoy acostumbrada. ¿Y por qué me voy a tener que acostumbrar a estas alturas? Estos años que hemos estado casados deberían ser como si dijéramos, pues, no sé, como una inversión. ¿Y qué beneficios me va a dar a mí si ahora me separo? ¿Eh? ¿No le parece muy triste plantear así las cosas? ¿Así? ¿Cómo? En estos términos. No le entiendo. Es igual. En lo económico no tiene usted por qué preocuparse. Alfredo es un hombre de bien y yo lo creo incapaz de... Oiga, mire, yo no soy una persona instruida, pero sé preguntar. No se vayan a creer ni mi marido ni usted que me van a poder liar como a una tonta. A mí se me ha dicho que si yo no quiero, no hay divorcio, que contra mí no hay nada, que tiene que ser los dos de acuerdo o si no, nada. Eso también se lo podría haber dicho yo. Pues si es así, desde luego conmigo no cuente. Ni estoy de acuerdo ni lo voy a estar. Y si se quiere meter en pleitos, que se meta. ¡Que se meta! Ya veremos quién saca más tajada al final. No te habrás ilusionado mucho, espero. ¿Por qué? ¿No estoy embarazada? No. ¿Seguro? Mire, doctor, que yo soy como un reloj. El famoso reloj. ¿Por qué daréis siempre por sentado que no se va a estropear nunca? ¿Estropear? ¿Qué me quiere decir? Eso, las cuentas, mujer, a veces fallan. Ese es un asunto particular que tendrán que solucionar ustedes primero. Pero ya que ha sido tan amable de venir hasta mi despacho, déjeme que le diga una cosa. Lo único que su marido pretendía era legalizar una situación que se va a producir igual de hecho. ¿Una qué? Señora, que la tajada en cuestión le fuera a usted entregada de una forma legal y siguiendo unas normas. Pero después de la decisión que usted acaba de tomar y que yo respeto, lo hará según le dicte su leal saber y entender. Como le dé la gana para que usted me comprenda. En cuanto al resto de las cosas, hay una cosa que sí tiene muy clara su marido y que sin embargo usted no acaba de comprender. Y es que sin divorcio o con él, Alfredo no va a seguir viviendo con usted. Y ahora, si tiene la bondad, el asunto a partir de este momento vuelve a ser privado y escapa a mis competencias. ¿Me permite? Sí. Alfredo, lo siento, parece que su mujer cambió de idea. ¿Qué? Que a mí no me trajinan ni tú ni tu abogado. ¡Ya está! ¡Ya está! No te habrá dicho el médico que te pasa algo malo, ¿verdad? Al contrario. Me ha dicho que lo que me pasa es de lo más natural. Ya, ¿y por eso te llevas ese disgusto? Me ha pillado un poco a trasmano. ¿Por qué? ¿Tú no querrías tener más hijos? No. O sí, yo qué sé. ¿Ves cómo eres tonta? Pero si tú tienes lo mejor del mundo, tienes una hija maravillosa que soy yo. Un idiota que, bueno, que a fin de cuentas no sabes nunca dónde ponerlo, pero que es un chico que siempre adorna. Y una chiquitaja simpatiquísima. ¿Y lo que es simpática? Un yerno adorable y un marido que no te lo mereces. Y todos te queremos muchísimo. ¿De qué te quejas? Venga, boba. Luego, una vez por semana, la mascarilla. Y alternándola con estas ampollas. Después, usted se limpia muy bien la cara con esta leche. Y luego, por último, una buena capa de crema nutritiva. Es que yo no quisiera irme de ninguna manera por la calle haciendo el ridículo, ¿sabes? No, mujer, que porque yo no la voy a poner con esto es por la calle. Cosa usted va a salir divina. Que siempre me ha dado terror lo del ridículo. Sí. Mire, yo pero le doy un masaje. Ah, sí, sí. Si yo pudiera contarle a alguien. Take my eyes off of you.
¿Por qué te tiene que dar ahora por hacer experimento? No podemos comer las cosas de siempre. Es que yo no tengo derecho a perfeccionarme, a darle a mi vida nuevos rumbos. Te advierto que no solo me he comprado este libro, pienso apuntarme a un curso de alta cocina. ¡Socorro! Hierbas aromáticas. Es papá, que se va a cenar con los suizos, que te pongas. Papá. Papá, eso me suena. ¿Quién es? ¿Alfredo? ¿Sí? ¿Todavía estás aquí? Me pareció mejor esperar a que volvieras para marcharme. No sé por qué. Yo he estado haciendo tiempo. Vaya, mujer. Pues entonces lo siento. ¿Qué esperas ahora? Hombre, me gustaría que por lo menos a la hora de despedirnos... Anda, anda, déjate de monsergas. Que te vaya muy bien. Ya te acordarás, ya. Adiós, Asu. Hola. ¿Te acuerdas de mí? Ya he vuelto de la guerra. ¿Y hasta cuándo va a durar? Se acabó. No te lo vas a creer, pero se han ido. ¿De verdad? ¿A Suiza? ¿Para siempre?
Por lo menos hasta el año que viene. Mi abuela decía que el mejor somnífero es un chocolate caliente. Tu abuela habría arruinado mi laboratorio. Y habría hecho bien, por supuesto. A ver si un día invento algo y lo hago volar. Ya han nombrado nuevo director, ¿verdad? Sí. Y aunque te parezca mentira, no soy yo. Será otro suizo, como si lo viera. Johannes van Mayer. ¿A qué suena bien? Pues ¿sabes lo que te digo? Que mejor, que ellos se lo pierden. Oye, ¿por qué no te sirves uno para ti solita? Porque engorda. Engordará igual en mi taza que en la tuya. No, Lola, no se pierden nada. El laboratorio lo seguiré llevando yo. Ese que viene es un imbécil que conocí en Berna, que no sabe lo que es una fórmula y que lo seguirá dejando todo en mis manos. Todo menos el cargo, claro. Y no es que me importe mucho. Lo que más me joroba es la sensación de ridículo que tengo desde que me lo han dicho. Es que después de 20 años de dedicarles la vida... Eso es lo de menos. Al fin y al cabo, hemos vivido de ello. Los que me sacan de quicio no son los 20 años, sino los 15 días que llevo haciendo de guía turístico, dándole escoba común. Bueno, al fin y al cabo, tú no lo hacías por eso. Qué vergüenza. Cuando me han dicho lo de Van Mayer, he estado a punto de echarme a llorar. Como tú, poco más o menos, con el médico. ¿Te lo ha contado? Sonia. La muy cochina te lo ha contado. Todo. Todo. ¿Pero cuándo? Si yo no te veo. Fue a verme al trabajo. Así que hubieras querido tener otro niño, ¿eh? Sentimental. Lo que nos faltaba. ¿Pero qué vas? Estaba desesperada. ¿Ah, sí? ¿Por qué llorabas entonces? Pues no lo sé. Me pilló de sorpresa. Fue una sensación muy rara. Tú no lo entenderías. Perfectamente. Igual que tú. No. Porque la que ya no puede tener más hijos soy yo. Tú sí puedes. Pero a ti no te parecería bien, supongo. Lola, lo que tú sientes es lo mismo que yo con el cargo. ¿Por qué lo mismo? Una posibilidad menos. Al principio crees que puedes escoger. Que tienes todas las cartas en la mano. Y un buen día cualquier estupidez te hace ver que te has ido descartando sin darte cuenta. Y que te queda una sola jugada posible. Te das cuenta de que ya no eres joven. Debe ser terrible cuando ha salido mal. Debo entender que a ti te ha salido bien. ¿Tienes una buena jugada? Tengo algo mejor. Una buena compañera en la partida. Esa es la mejor jugada. Escalera de color. Como esta. Y en la última mano. Eso sí que se llama. Contra esa manera de llegar, ¿qué se puede hacer? ¿Otra vuelta para celebrarlo? No, no. Dijimos la última, pues la última. No te rías, que todo tiene su precio. Ya sabes, afortunado en el juego, desgraciado en amores. En ese caso debía haber ganado yo, que soy aquí el único separado. Pero eso es definitivo. Cuando yo tomo una decisión, tomo una decisión. Y digo yo, a nuestra edad ya no vale más avenirse, llegar a un acuerdo. No, no, no. Tengo ganas de vivir tranquilo, que me lo he ganado. En eso le doy la razón. Más vale solo que mal acompañado. Cuando la pareja se lleva mal... Ay, que me ha amargado la vida durante muchos años. Muchos. Y poquito a poquito he ido consiguiendo que dejara de quererla. No la quiero. Y eso sí que no tiene vuelta de hoja. Hombre, atendido, estabas atendido. Oye, para tener patrona no necesito llevarla del brazo, ¿eh? Bueno, ¿y el sábado que viene dónde? Ah, de eso os quería hablar, del sábado que viene. Bueno, yo a partir de mañana he quedado a comer los domingos en casa de mi chico. Y quiero ir temprano para sacar al nieto, a tomar el sol, a dar un paseo. Así que, si queréis que siga la partida, la pasamos al viernes. Bueno. Ahora, eso sí, en mi casa. Este tiene las señas nuevas. Bueno, el piso lo tengo todavía medio vacío, pero vaya, se está bien, qué caray. Que te nos vas a volver casero a estas alturas, vamos.
Oye, es que yo no sabía lo bien que se está solito en casa de uno. La gloria, ¿eh? Bueno, pues, nos llamamos a ver. La pasta. ¿Cuánto? ¿Tú cuánto? 1.500. Pues 3.500. ¿Tú? Yo 100, pero no te pago el viernes, que me he quedado sin un duro. ¿Tú? Yo como este. No, 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 yo te pago, yo te pago. Ah, bueno, yo te borro. Pero borra, que luego se olvida, ¿no? Bueno, tú guarda la hoja. Bueno, pues nada. ¡Alga! ¡No! ¡Listo! ¡Ale! ¡Dios! ¡Al viernes! ¡Dios! Está muy bien, pero ¿y si un día te pones enfermo, si te pasa algo? Hombre, está mi hijo. Y si no, pues siempre habrá algún amigo de ley, ¿no? Digo yo, y si no, pues mira, gritaré socorro. Socorro, tiene gracia esa palabra. Si vas por la calle y la oyes, sales corriendo. Vas donde llaman, echas una mano, haces lo que puedes y en cambio... Sí, ya sé por dónde vas. Y es verdad. Yo me pasé media vida gritándole socorro a la persona que tenía más cerca. Y maldito el caso que me hizo. Ahora, quién sabe, a lo mejor la que lo grita es ella. Sí. Y yo ya me he vuelto sordo. Quedamos en que tú me llamas. Sí. Bueno, si no te llamo yo, no te acuerdo. Buenos días. Le habla el contestador automático. Tú sí que no tienes gracia. Espera. Es la intelectual. ¿Quién? La pelma de mi hermana. Me pregunta una cosa muy rara. ¿Cuál? Que si estás bien, que si eres feliz. Dile que sí. Dile que su anciana madre afronta la tercera edad con plena satisfacción. Luego, a la tarde, nos vamos al cine. ¿Quieres? Sí. Oye, que afronta la tercera edad con plena satisfacción. Y yo qué sé lo que quiere decir.